las calles vuelva a manifestarse. Bueno, porque tenemos que tener prisión de libertad, si no la tenemos la prisión de libertad. Hace muchos años que en Chile no se volvía la gente. Exactamente. ¿Qué le parece a usted? Buena la idea, porque la única forma de protestar, porque si el gobierno no cede con lo que se está pidiendo, la única forma es protestar, nada más. Porque tengo 5 hijos y un nieto. ¿Ya? Quiero otra educación para ellos. Mejor educación que lo de nosotros, lo de los 80. Ya, ¿qué te parece a ti este tipo de movilizaciones? Bonitas, tranquilas, familia, todo. ¿Ya? Así tiene que ser siempre. Me parece genial para que vea Piñera de que no toda la gente está con él y de que nadie lo quiere, sobre todo de que nadie lo quiere, porque medio Chile está protestando hoy día. Cuando dice el gobierno que este tipo de movilizaciones no debieran de darse. No, lo que pasa es que tienen que darse porque como estamos, tiene que ser todo gratis. Educación y salud también gratis. Pues uno que obrero tiene que trabajar todos los días y el sueldo no sube. Tenemos el mismo sueldo mínimo, que sube 5.000 pesos todos los años y creen que por eso uno puede seguir pagando lo que es tuyo de los niños. Y eso es caro, y no alcanza. Aquí manifestándote, tocando cacerola con tus hijos. Bueno, a lo que sale en las noticias me parece.